Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este nuevo video tutorial te voy a enseñar cómo crear una boleta de ventas en Word, en este Word 2019. Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a empezar con el video tutorial. Debajo de este video te estoy dejando el link para que entres aquí y cuando encuentres este le vas a dar clic aquí para poder descargar la imagen que está aquí, el cual será nuestro ejercicio. Una vez que estemos aquí en el escritorio, lo que vamos a hacer es abrir Word. Word se abrirá y nosotros vamos a darle clic aquí en documento en blanco. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es trabajar directamente, pero para esto vamos a reducir un poco nuestro forma de trabajar y lo que vamos a hacer nosotros es aquí crear una tabla de uno nada más, ok. Luego vamos a crear una tabla de 5x26. Le damos acá insertar tabla. Recuerda que estoy dentro de esa tabla 1x1, 5x26. Y como no hay espacio, lo primero que tengo que hacer es darle acá insertar tabla. Acá le pongo 5 y abajo le voy a poner 26. Y luego le doy a aceptar y ya está. Ahora sí puedo trabajar tranquilo. Ahora lo que voy a hacer yo aquí es seleccionar estos tres. Y lo que voy a hacer aquí es combinar. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a darle aquí combinar. Allí. Combinar celda. Ahora sí. Estando allí, nosotros vamos a contar hasta arriba 16. ¿Okay? Recuerda que acá hay 3. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Una vez que estemos acá en el 16, vamos a escribir aquí cantidad. Ahora nos acercamos un poco para poder ver mejor. Luego aquí vamos a colocar artículo. Luego aquí vamos a colocar en este lado, vamos a colocar precio. Y aquí vamos a colocar importe. Ok, luego lo que hacemos es seleccionar todo esto y vamos a ponerle aquí negrita. Vamos a centrarlo y vamos a ponerle aquí Arial. Y ya está. Y ahora lo agrandamos un poco. ¿Sí? Muy bien, ya está. Ahora si nosotros vamos aquí a presentación y acá tenemos el tamaño, ¿no? 0.4. entonces si acá tiene 0.4, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar todo esto y vamos a irnos aquí exactamente aquí, vamos a colocar 0.4. Okay, y ya está, todos tienen el mismo tamaño. Si te das cuenta, 0.4, 0.4. ¿Sí? Ahora sí, 0.4, todos tienen el mismo tamaño. Ahora lo que hacemos nosotros es estos dos, le vamos a dar combinar celdas y listo. Okay, y ahora lo que hacemos es seleccionar estos dos y vamos a darle combinar celdas. Okay. Igual vamos a irnos acá, también vamos a combinar celda. Okay. Ahí está, le damos combinar celda. Ahora aquí vamos a seleccionar y le damos combinar celda. Igual aquí le damos seleccionar, combinamos celda. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya está ahí y ahora lo que hacemos es esto, es
combinar celdas. No se te vaya a ocurrir combinar celdas así, si no va a quedar uno solo, sino tienes que combinar con estos dos, así y así. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con el proceso, dándole ahí combinar celdas. Ahí está, combinar celdas y listo. Sí, muy bien, ya tenemos combinada la celda. Ok, ahora sí todo está bien. Ahora vamos a movernos un poquito con esto, pero para esto, si es que no tenemos la regla activada, lo vamos a activar, ¿sí? Y ahora vamos a mover esto. Ahí está. Hacemos clic y lo vamos a mover por aquí. ¿Ok? Ahí. Igual. Ahí. Sí, así. Así debe quedar. ¿Ok? No se olviden. Lo vamos a mover ahí. Hasta ahí. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí quedamos. Esto vamos a ver cuánto tiene. Esto también vamos a ponerle un poquito más grande. Ok. Y vamos a ponerle 0.4. Listo. Y está. Ahora lo que hacemos es seleccionar aquí abajo para poder borrar las líneas. ¿Sí? Muy bien. Agarramos el borrador y hacemos un clic en el bordecito. Y luego aquí también. ¿Sí? Ahí también. Aquí. Aquí. Y aquí. Y listo. Ya tenemos borrada esta parte de aquí. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es irnos a la parte de arriba y también igual vamos a borrar esas líneas. Ahí está. Ahí borro esto porque me está estorbando. Hago clic para desactivar y está, ya tengo todo. Ahora lo que necesito es colocar mi imagen. Necesito colocar acá la foto. Entonces voy a descargar donde les había dicho el archivo. Pues no. Aquí lo tengo y yo le voy a dar clic aquí. Y esto. Luego le doy clic aquí. Sale el logotipo. Mostrar en carpeta. Y acá le voy a dar clic derecho. Extraer aquí. Y si me pide la contraseña, voy a colocar la contraseña, que ustedes ya saben cuál es. Además está en la parte de abajo del video también. Aquí está. Hago clic copiar, entro aquí y lo que hago yo es pegar y ya está. Y ahora lo que hago yo es solamente estirar. ¿Sí? Muy bien. Ahí estoy. Hasta ahí estoy todo bien. ¿Ok? Miren. Así es. Como entro aquí, si ustedes se dan cuenta, está aquí. Para que no me malogre o me estropee todo, ¿no?, el proyecto, lo que yo hago es, con la imagen, es colocarlo encima, delante del texto. ¿Ok? Ahí está. Para que no me fastidie y me esté molestando, ¿no? Entonces yo lo que hago solamente es estirar allí y ahora sí puedo mover esto, ¿no?, a mi antojo. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora sí yo puedo mover a mi antojo esto. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Ahí creo que está. Listo, ahí debe quedar. Regresamos y listo. Ya tenemos nuestra boleta prácticamente. Ok, hasta ahí estamos bien. Ya lo hemos acomodado. Y ahora
lo que vamos a hacer es retirar esto que está aquí un poco para que pueda tener más espacio, ¿no? Okay. Vamos a tirar un poco ahí y ahí está, ahí quedó perfecto. Acá también un poco más por acá y esto también se va un poco más acá. Sí, ahí está y ya está. Ah, y acá falta un poquito, ¿no? Vamos a bajar un poquito, ahí quedó, ahí es perfecto. Hasta ahí todo está todo bien. Ahora lo que vamos a hacer aquí es colocar el nombre del cliente. Presionamos Shift y Enter para poder bajar bien. Y colocamos ahí cliente. Dos puntitos y puntito, puntito, Enter, puntito, barra espaciadora, puntito y espacio, barra espaciadora, puntito, barra espaciadora, puntito, barra espaciadora, como quiera, puntito, barra espaciadora, puntito, barra espaciadora. Ok, y está. Y ahora acá abajo también clic Enter y ahí voy a escribir dirección, dirección. Sí, ya está, dos puntitos, igualito, puntito, barra espaciadora, puntito, barra espaciadora. Ok, rapidito nada más hasta poder llegar hasta el otro lado para que pueda alcanzar el mismo nivel. Ahí está. Ahora aquí mismo vamos a colocar el DNI, dos puntitos y seguimos igual. Ok, muy bien. Ahora igual acá separamos un poco allí y vamos a colocar el teléfono. Dos puntitos y igual, punto, barra espaciadora, punto, barra espaciadora. Ok, ahí está y listo. Sí, ok, hasta ahí estamos todo bien. Ahora lo que vamos a hacer es chequear esto y vamos a colocarlo de color negro. Si se agranda, lo que tenemos que hacer es borrar un poco de los puntos, ¿no? Entonces vamos a borrar 1, 2, 3, 4, ya 4 hemos borrado acá, acá 1, 2, 3. Ok, está bien, 4 para que tenga a la misma altura, ¿no? Ok, sí, ya está. Ok, ahí está, me marca este error. Ahora nosotros vamos aquí a colocar en esta parte, vamos a colocar aquí la fecha. Ok, en este caso vamos a irnos acá y vamos a colocar en el medio. Y acá vamos a borrar un poquito. Ok, ahí está. Listo. ¿Está bien? Ponemos ahí para agrandar un poco más. Y ya está. Y acá vamos a colocar el número de la boleta. Ok. Vamos a colocar la N mayúscula y la bolita que está allí. Y listo. Y ahora lo que hacemos es colocar puntito, barra espaciadora, ok, y está. Y esto lo vamos a colocar a la parte de abajo. Sí, colocamos a la parte de abajo allí y lo vamos a agrandar un poco, ok. Y como se agrandó, borramos el exceso, normal. Sí, es normal. Ok, así que es posible borramos un poco más, ¿no? Y ya está, y agrandamos un poco.
Ya está, le ponemos negrita. Y ahora acá vamos a colocarle Arial. Ok. Y como es Arial, vamos a borrar acá. Ahí está. Sí, ahí está. Listo. Sí, está todo bien. Ok. Ya. Hasta ahí, todo bien. Yo no tildo aquí es porque yo tengo mi Windows es 10, entonces no me detecta, pues, ¿no? Ok, acá es diferente las combinaciones de teclas que yo utilizo. Si tú tienes tu teclado en español, no hay problema. Pero yo tengo mi Windows en inglés. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo quiero agrandar esto, es normal, ¿ah? ¿Eh? Puedo agrandar esto, ponerle un poco más grande y ponerle aquí Arial. En este caso le voy a poner Arial. Sí. Y le pongo negrita y ahora lo agrando un poco. Ahora, si está muy grande, solamente ya sabes qué hacer. Reduce esto. ¿Sí? Ahí está. Todo depende de ti. ¿Sí? Ahí está. Acá está en 16. Vamos a bajar un poco. 14. ¿Ok? Vamos a marcar acá igual. Copiamos y esto también va a ser 14. Ahí está. Ok. Y como está grande, solamente tienes que reducir. Entonces hasta aquí lo dejamos porque el número telefónico no es necesario colocarlo tan grande. ¿Sí? Ya está. Acá el DNI también igual. No es necesario. Vamos a poner punto y ahí está, ¿sí? Hasta ahí debe ser, hasta aquí. Ahí está. Y ahora este que está aquí, este exceso, vamos a borrar, ¿sí? Y listo, ¿está? Ahora esto que está acá también igual, vamos a ponerlo un poquito más grande. Ok, negrita y vamos a ponerle también Arial. ¿Sí? Y ahora igual, si tú ves que esto es muy grande, anda comiéndote algunos puntos. Ok, ahí está. Igual ahí. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Bueno, ven ustedes que yo me he confundido. Tienes que tener una buena coordinación a la hora de poder colocar, pues, los puntos, ¿no? Ahí está. Ahora lo que yo necesito es colocar la parte de abajo acá mi firma, pues, ¿no? Aquí mismo voy a colocar mi guión, separo, guión, separo, guión, separo, guión, separo, guión, separo. Okay. Acá sí tienes que hacerlo bien porque esto va a quedar a la parte de abajo. Ok, coordínalo bien. Separo, guión, separo, guión, separo, guión. Ok, ahí está. ¿Sí? Ya, ahora aquí, estando ahí, hago chip y enter para que baje. Ahora acá le voy a colocar recibí conforme. Recibí tu tilda, recibí conforme. Yo ya te expliqué por qué no puedo tildar. Y listo. Ahora me voy acá a presentación, le voy a dar clic aquí abajo. Ok, cuando me aparece este azulito es porque hay un problema aquí, ¿no? Ya está, ¿ves? Listo. Ahora sí. Vamos a bajar un poquito y ahí tenemos nuestra boleta. Ahora en esta parte de aquí vamos a colocar el subtotal más el IGB, sale un total y esto es lo que tú tienes que pagar, ¿no? El importe a pagar. Y ahora vamos a ver cómo queda nuestra boleta. Ahí está la boleta. Prácticamente terminada, ¿no? Ahora,
acá no se ve bien, como les dije, solamente lo mueve. Y ya está. Y listo. Ahora me voy un poquito, me alejo un poco y ahí está mi boleto. Terminado. Ok, ahora si te sale este error, ¿no? Si yo por ejemplo quiero quitar el error que está aquí, pues no, presiono aquí y cada vez que me pide corrección le doy omitir. Una vez a todo le voy a dar omitir, omitir todo, omitir una vez, omitir una vez, omitir todo, omitir una vez, y así, ¿no? Ok, para que ese rojo ya no salga, pues. Y ya está. Y esta tengo, ahí tengo todo completito, mi boleta bien hechecita, listo para imprimir. Espero que les haya gustado este video, déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.